Cámaras, la wifi de aquí es potente. Si subiera, Hola, sí. Hola, estem fent una última prova de... Tot bé? Tot correcte? Sí? Tot correcte? Gràcies. El tema de la presentació de la premsa del nou tècnic del club, Ronald Koeman. Ronald, té la paraula al president Josep Maria Bartomeu. Gràcies. Bé, bona tarda a tothom. Primer de tot, avui vull donar la benvinguda a Ronald Koeman. Ronald, bienvenido, benvingut. Benvingut a la seva casa, a la casa que Margaro Rolda tant estima i que crec que avui, també per ell, es compleix un somni. En Ronald va ser per tots nosaltres el pal de paller del Dream Team que va construir en Johan Cruyff i té, i li reconeixem, tot el que ens ha portat sempre com a jugador i que tants èxits ha tingut. Jo crec que la història d'èxits recents del Barça, evidentment es basa en Rijkaard, en Pep Guardiola, en Tito Villanova, en Luis Enrique, també en Ernesto Valverde. I a partir d'ara tenim tota la il·lusió posada en el Ronald, que jo vull dir-ho i vull explicar-ho, que ha estat un temps esperant. Jo crec, Ronald, que hem estat uns anys parlant de que algun dia entrenes al Barça. I jo penso que això estava escrit. Això ja estava escrit des de feia molt temps que algun dia el Ronald Koeman entrenaria el primer equip del Barça i ha arribat el moment. Crec que aquest és el moment esperat, el moment adequat i el més òptim, jo crec, també per la seva carrera i també per les circumstàncies que avui en dia estem vivint al Barça. T'agradezco el reto, mucho que aceptas, te agradezco mucho y porque no son momentos fáciles, ya lo sabemos todos. Però sí que el Ronald és un entrenador que té coneixements, que té experiència, valent, un entrenador que té carisma, que té personalitat, que té un caràcter i, a més, hi ha una cosa molt bona i és que estima el Barça. I crec que el que va fer com a jugador, crec que per nosaltres avui és un orgull també que a partir d'avui ho faci com a entrenador. Per tant, Ronald, la veritat és que ja sabes com són els teus dies, no? Hem parlat aquests dies hem parlat que no són temps fàcils, no només per la pandèmia, que evidentment avui en dia ens perjudica a tots. Veiem avui la roda de premsa com l'estem fent, amb les separacions i tot el que succeeix, però també la situació esportiva del club. Portem uns anys, des de la temporada 2004, que estem plena d'èxits, plena de títols, i bé, aquest ha estat un any en blanc i és un any que a partir d'aquí podem construir un nou cicle. Ahir vaig dir-ho, en una era d'un jugador enorme, però sí que aquest cicle amb en Ronald Koeman estem convençudíssims que anirà molt bé i a més que particularment i crec que els companys de Junta Directiva ens crea moltíssima il·lusió. Ronald, gràcies per el reto i gràcies per estar aquí novament. Gràcies. Molt bé. Ronald. Sí, buenas tardes a todos. Hoy es un día para estar muy feliz, para estar orgulloso. Todo el mundo sabe que Barça es para mí, es mi casa y voy a tener la posibilidad de entrenar un equipo tan grande como Barcelona es. Es un reto, no es algo fácil. En momentos buenos no es fácil de estar en Barcelona porque exige siempre al máximo y así me gusta. Yo creo que tiene que ser así. Hay calidad suficiente para poder exigir al máximo de los resultados y de los títulos. Y bueno, ahora sí he firmado y sí soy entrenador de Barcelona y a partir de ahora sí vamos a trabajar, tener un equipo fuerte. Yo creo que hay que hacer los cambios. Yo creo que la imagen del otro día no es la imagen que nosotros queremos, ni yo, ni el presidente, ni los directivos, ni los socios, ni nadie. Entonces es trabajar mucho para recuperar el prestigio. Todavía Barcelona es el club más grande del mundo y y como he dicho varias veces, es un sueño y el sueño ha sido realidad. Y a partir de ahora a trabajar donde tiene que estar Barcelona. Es arriba de todo y Vamos a luchar por eso, vamos a dar todo lo que tenemos. Yo creo que es nuestro oficio, yo creo que es nuestro trabajo y junto con jugadores que todavía tienen mucha calidad. Gracias. Gràcies, Ronald. Benvingut, com deia abans. Ara, abans d'encetar la roda de premsa, veurem un vídeo dedicat a Ronald Koeman. But Ronald Koeman! Ronald Koeman! Molt bé, ara sí, comencem la roda de premsa. Com sempre, un torn de paraula per pregunta. Escolliu la persona que va dirigida a aquesta pregunta i dieu el vostre nom i el mitjà al qual representeu. Moltes gràcies. Comencem per Margaro, sisplau. Hola Ronald, ¿qué tal? Aquí detrás, bienvenido a Barcelona y bienvenido de nuevo al Barça. Aquí en el Barça ha habido una larga tradición de entrenadores holandeses con muy buenos resultados, empezando por el que fue tu entrenador aquí, Johan Cruyff. ¿Qué sello quieres darle tú al equipo? Has tenido entrenadores que también han marcado la historia del Barça. ¿Cuál es el sello futbolístico con el que tienes idea que tu equipo trabaje a partir de ahora? Gracias. Primero, soy holandés y los holandeses les gustan tener balón en vez de correr atrás al balón. Yo creo que mi pensamiento siempre es tener balón, dominar balón, intentar jugar bien al fútbol y al final lo más importante es ganar el partido. Y yo creo que llevo bastantes años como entrenador. He aprendido de muchos entrenadores como jugador. He aprendido, tengo experiencia en muchos equipos como entrenador y yo creo que estoy casi capacitado para entrenar Barcelona a este máximo nivel. Y yo creo que siempre había una conexión entre Barça y Holanda de muchos años, de entrenadores, jugadores. Mi representante Rob Janssen ya lleva muchos años trabajando con el Barça. Soy su número 10 de Holanda que ha firmado el contrato hoy con el Barcelona. Entonces quiere decir que conexión existe. Yo creo que los holandeses encantan estar en el Barcelona porque nos gustamos mucho trabajar, nos gustamos mucho y el fútbol tiene que ser. Hoy en día es más complicado por todo que estamos viviendo por el COVID, pero yo creo que el fútbol es para disfrutar. Y esto también es lo primero que voy a decir a los jugadores, que sin disfrutar no sacas el máximo rendimiento. Yo creo que es tener que buscar las dos cosas, trabajo y disfrutar y estar orgulloso de cada uno, de jugador, pero yo también como entrenador, de poder estar en Barcelona, estar en este club. Yo creo que es un privilegio. Aquí al darrere, benvingut, Marta Ramon, en directe al Versió RAC1. El 2008, una persona que coneixes molt bé, Pep Guardiola, va assumir el càrrec també en un moment molt convuls per l'entitat i es recorda molt que el dia de la seva presentació com a entrenador del Barça ell va anunciar al llarg de la seva presentació que prescindiria de tres pilars molt importants per l'equip, Ronaldinho, Deco i Eto'o. Tu avui aquí arribes amb una intenció similar, tens al cap ja noms importants de l'equip dels que prescindiràs? Yo creo que no me gusta hablar individualmente de los jugadores. Que nosotros que tenemos que hacer a partir de hoy es que buscar el mejor que es el mejor para el club. En tema jugadores es buscar el plantilla más fuerte que es posible. Y ya lo sé que hay jugadores a una cierta edad que podéis tener, digo podéis tener, yo no siempre dudas sobre rendimiento, pero yo creo que hay que respetar a todos los jugadores y claro, entre nosotros el plan técnico es con el club, es intentar buscar el mejor para el club, el mejor para la plantilla, el mejor para el equipo. Pero si hay que tomar decisiones, vamos a tomar decisiones. Y a partir de hoy, sí, vamos a trabajar, porque todo ha ido tan rápido. Mi nombre siempre ha sonado aquí en Barcelona, pero como ha dicho Presi, que desde el último fin de semana hemos hablado de Barcelona y estamos trabajando y estamos hablando sobre decisiones que tenemos que tomar. Pero no me gusta decir nombres por respecto a los jugadores. Què tal, Ronald? Ramon Salmurri, en directe a Catalunya Ràdio, aquí al fons. El teu primer objectiu ha de ser convèncer Leo Messi perquè es quedi? Primero, no sé si tengo que convencer a Messi. No sé si es sí o no, no sé. Y claro, que es el mejor jugador del mundo. Y el mejor jugador del mundo quieres tener en tu equipo y no quieres tener en el equipo contrario. Entonces, que es por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partidos. Y si saca rendimiento que a él siempre ha demostrado, yo creo que contentísimo si quiere quedarse, pero yo creo que también tiene todavía contrato. Entonces, quiere decir, es jugador de Barcelona. Pero claro, a partir de hoy es hablar con él también, claro, porque es capitán, ¿eh? Hay más capitanes del equipo, hay gente mayor. Entonces, a partir de hoy sí vamos a trabajar y hablar con varios jugadores y tenemos que tomar decisiones, pero en caso de Messi, ojalá que siga más años aquí. Hola, Ronald. Elena Condis, de la cadena COPE, aquí detrás. Bienvenido y mucha suerte. Quiero insistir en Leo Messi. Dices que te vas a reunir con él. Bartomeu decía ayer que va a ser la piedra angular de tu proyecto. Tú dices que ojalá que siga. Cuando te reúnas con Messi, cuando te reúnas con el capitán, ¿cómo le vas a seducir? ¿Qué le vas a decir para que Leo esté convencido de que este proyecto es un proyecto ganador? Gracias. No, primero, si aquí hablo, ¿qué voy a decir a Messi? No te falta reunirme con Messi. Entonces yo creo que son cosas privadas entre un jugador y el entrenador y hablar sobre qué él piensa del Barcelona, cómo él piensa, cómo quiere seguir y claro, y después yo soy entrenador para tomar decisiones, pero no por él, también por otros jugadores, pero una vez más Messi falta un año de contrato, entonces es jugador de Barcelona, pero claro, es un jugador tan importante que quieres tener en tu equipo como entrenador. Hola, Ronald, aquí atrás, Santiago Valle para la cadena SER. En las últimas horas, cuando ya se conocía su fichaje, se han hecho virales, han circulado mucho unas declaraciones suyas en TV3 Catalunya Radio, donde hablaba de la columna vertebral de la plantilla y de que la edad de estos jugadores, que eran jugadores por encima de los 30 años, hablaba del central, del centrocampista, del pivote, también del delantero. ¿Tiene usted la sensación de que tiene que venir a cambiar la columna vertebral del Barcelona? No, en principio no, porque yo creo que un jugador cuando tiene 31 años, 32 años, no está acabado. No quiere decir que un jugador a 33 años está acabado. Es todo porque el hambre que tiene este jugador todavía de estar aquí y de dar el máximo al club. Eso es lo más importante. Si uno tiene 20, también hay gente de 20 que falta hambre, que falta trabajo para sacar el máximo rendimiento. Es lo único que nosotros tenemos que hacer, es buscar el mejor y buscar el mejor equipo para ganar partidos. Eso es lo más importante. Y claro, que hablo con jugadores porque solo quiero trabajar con gente que quieren estar aquí. Si no quieren y no le gustan, que van al club y decir, bueno, no estoy contento aquí. Yo quiero trabajar con gente que quieren dar al máximo para Barcelona. Y nada más. Hola, Ronald, ¿qué tal? Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Bienvenido y mucha suerte en tu nueva etapa como entrenador. Hay muchos futbolistas de la selección holandesa que le han deseado suerte en su nueva etapa. ¿Le gustaría contar con alguno de ellos para esta nueva etapa, como por ejemplo Van de Beek? Gracias. No hablo de fichajes, no hablo de jugadores que no están aquí. Y yo creo que nosotros tenemos que hacer es mirar nuestra plantilla, mirar dónde hay posiciones donde tenemos que mejorar, pero primero mirar qué tenemos aquí. Yo creo que es eso más importante. Y claro que no opino, entiendes que no puedo opinar de gente si están interesados, si no. Entonces, ya lo sé que es un jugador muy bueno de Ajax, es internacional de selección, pero hay mucho más, entonces que ya veremos. Hola, aquí, a tu derecha. Joan Josep Payas, de La Vanguardia. Has dicho que viste el partido del otro día, el 8-2, y mi pregunta sería cómo te sentiste como barcelonista y cómo te sientes ahora como entrenador, porque evidentemente la imagen de aquel equipo era un equipo hundido y habrá que, desde la perspectiva del entrenador, levantarlo anímica y futbolísticamente. Bueno, primero, como todos los culés, muy triste primero por el resultado. Yo creo que un resultado tan amplio no puede ser, ni contra un equipo Bayern de Múnich tan bueno como es hoy en día. La imagen no es la imagen que queremos y entonces ha sido un día triste. Y después un día triste vamos a tener días diferentes y ojalá que vamos a celebrar que nos falta otro día. Sí, Jordi Gil del diario Sport. Has firmado un contrato de 2 años, pero el año que viene hay elecciones. ¿Esto te ha condicionado de alguna manera? ¿Hay una cláusula de escape? ¿Cómo queda un poco la situación en este punto? Yo creo que hay que, primero, hay que poner energía en cosas que tienes en tus manos, cosas que no puede influir. Lo único que yo puedo hacer es sacar buenos resultados con Barcelona y nada más. Y tengo un contrato para 2 años y ya lo sé, hay elecciones y ya lo sé, pero bueno, ya veremos. Yo no puedo hacer nada para que sí hay seguridad, pero como entrenador nunca tienes seguridad. Hay un contrato de 2 años y ya lo sé, elecciones, ya lo sé, viene un presidente nuevo, pero que yo tengo que hacer es mi trabajo, ser entrenador, que el equipo juega bien, que la gente disfruta y gana los partidos y nada más. Y si yo gano, seguramente el próximo presidente puede ser tener más dudas y ojalá que siga conmigo como entrenador. Aquí, Ronald, enhorabuena, Fernando Polo, Mundo Deportivo. Quería preguntarte si cuentas con Luis Suárez, que también es un delantero de primer nivel y al que le queda 1 año de contrato y que es una de las figuras clave del equipo, porque hasta hace poco el equipo estaba buscando también delantero centro. El propio presidente confirmó que se había hablado por Lautaro Martínez. Y al presidente lo que le quería preguntar también es esto que comentaba el compañero. Fernando, perdón, es una pregunta a uno de los dos. Vale, pues perdón, ya está. Bueno, otra vez que he contestado es que no me gusta hablar individualmente de jugadores. Messi para mí es diferente, es capitán del equipo y a los demás yo creo que si hay decisiones positivas, si hay decisiones negativas, hay jugadores que tienen contrato, es primero hablar con el jugador mismo y después, claro, si hay más cosas más claras, puedo decir algo en la prensa, pero aquí no voy a hablar sobre jugadores que si tienen o si quieren, no me gusta por respecto a estos jugadores. Hola, aquí. Pregunto al president, soc el Xavi Hernández del diari Ara. Per què insisteix tant en dir que la crisi que travessa el club ara mateix és només esportiva quan segurament aquest tancament econòmic serà negatiu perquè hi haurà una falta d'ingressos, el que ve també, l'espai Barça està aturat, i tota l'oposició li està demanant que dimiteixi per convocar eleccions abans possible. Crec que ahir ho vaig contestar. Ahir vaig fer una entrevista I avui surt als mitjans, no? I torno a dir-ho i ho dic avui. El Barça és un club que té una salut econòmica, social, molt bona, però tenim una crisi esportiva. El fet ho estem veient. Són els resultats que hem tingut darrerament, que no han estat bons, i per tant, per això estic dient que és una crisi esportiva i en aquest cas hem de posar remeis esportius. I el fet que Ronald Koeman accepti el repte i vingui com a entrenador és la primera... el primer pas en aquest aspecte. Sí, hola, Ronald, Xavi Lemus de TV3, estic aquí. Comentaves que no volies parlar de noms propis, però ara et volia preguntar per un nom propi que tu coneixes. Com a seleccionador holandès has tingut a Frenkie de Jong, ja saps que aquesta ha estat la seva primera temporada, ha ofert moments destacats, però és veritat que ell mateix ha reconegut que no ha fet la temporada que somiava o la temporada que desitjava. De cara al nou projecte i tu com a entrenador, t'imagines a Frenkie de Jong en la posició semblant a la que tenia la selecció holandesa o a l'Ajax de mig centre i no tant com a interior, que és on ha jugat pràcticament a la majoria de partits aquí al Barça? Quin rol li veus en el teu equip? No, para un jugador que llega a Barcelona con los años que tiene Frenkie de Jong siempre es complicado. Que su primer año yo creo que es algo muy positivamente que ha jugado muchos partidos. Pero ya sí. Tienes razón que he dicho una vez, me recuerdo, que no ha jugado su posición, que juega diferente, que él juega conmigo antes en la selección holandesa. Entonces, para mí, el entrenador más importante es buscar el mejor posición donde el jugador se siente cómodo, porque si se siente cómodo y juega en su posición, saca el mejor rendimiento. Y puede ser para Frenkie de Jong y puede ser para otros jugadores. Hola, mister. Marcelo Beckler para Sport Interactivo de Brasil. Te pregunto un poco sobre esa reformulación que se plantea hacer aquí en el club, la reformulación esportiva. Si el Barça no encuentra salida para algunos jugadores, o se encuentra y no encuentra otros en el mercado para la misma posición, ¿tú prefieres quedarse con los que están aquí, que ir al mercado y no encontrar jugadores jóvenes y tan buenos como los que están? En ese sentido, te pregunto concretamente de Coutinho, que es un jugador que pertenece al Barça, está fuera y que podría volver. El presidente dijo ayer que si es deseo del entrenador, que podría volver. ¿Cómo lo ves esa situación de él y del plantel en general? Gracias. Sí, eso mismo. Es jugador de Barcelona y si hay que tomar decisiones, vamos a tomar. Entonces quiere decir que ya lo sé, me han informado, yo sé que a partir de ahora tengo más tiempo de conocerte mejor a los jóvenes que hay. Yo creo que... veo todo muy positivamente. Yo creo que es un momento para dar posibilidades a los jóvenes cuando se merece. Yo creo que soy holandés en ese sentido. Nosotros no tenemos ni una duda, ni un peligro de poner gente joven cuando se merece. Y yo creo que hay suficiente calidad en los jóvenes para Barça por los próximos años. Pero no solo jóvenes, yo creo que hay que tener equilibrio entre tu equipo de gente experimentada y jóvenes que da mucha intensidad. Yo creo que en general el equipo que tiene que cambiar es jugar con más intensidad. Sí, para anar posant un punt i final a la roda de premsa, preguntaran en holandès i Ronald Koeman respondrà en holandès. Tres companys que han vingut des del seu país. Gràcies. Mijn naam is Karlijn Teven. Ik ben van Ziggo Sport namens Jack van Gelder. Allereerst gefeliciteerd. Voelt het als thuiskomen? Ja, wel. Dat is altijd zo geweest. Ook zelfs in de momenten dat ik hier dan niet trainer was of niet speler was. Is het moment dat je Barcelona terugkomt, dan voelt het als thuis. En ik ken ook nog steeds heel veel mensen, ook die hier zitten, ook die in de club nog werken, die zijn nog steeds bekend. Die hebben ook zoveel jaar werken zij al in Barcelona. Dus ja, het voelt niet dat je ergens als trainer binnenkomt dat alles nieuw is. Het lijkt alsof je nooit weg bent geweest. En dat voelt geweldig. En dat is iets om trots op te zijn voor mij, dat ik de kans krijg bij zo'n grote, geweldige club om daar trainer te mogen zijn. Dag Ronald, Alex Stieleman. Ik ben correspondent voor RTL Nieuws in Spanje. Nou ja, het is natuurlijk een hele feestelijke dag, dat zien we aan alles. Maar ik vroeg me toch af, doet het ergens toch niet een beetje pijn dat Oranje het nu zonder jou moet doen? Nou, sowieso doet het pijn dat we met elkaar niet een eindtoernooi hebben kunnen spelen. Dat doet pijn. En vandaar dat ook in januari, toen Barcelona kwam, ik ook nee heb gezegd. Toen keek ik uit, toen vond ik niet het moment om weg te gaan. Er is natuurlijk sinds januari of sinds maart is er natuurlijk heel veel gebeurd in de wereld. Alles is erg onzeker. Is geen zekerheid of straks in september de Nations League wel begint. Wie zegt mij dat er volgend jaar juni wel een EK is met publiek? Er zijn zoveel onzekerheden. Nou, ik heb ook gezegd, het is nu de derde keer dat ik de kans krijg. Ja, nu is de kans. En ik heb met spelers gesproken, ik heb met spelers contact gehad van het Nederlands elftal. En ze hebben me allemaal ongelooflijk bedankt. Want we hebben met het Nederlands elftal, zijn we echt de goede weg ingeslagen. En het hele image van het Nederlands elftal is veranderd. En dat hebben we met elkaar gedaan. En ik geloof dat er niet één speler is die mij deze stap niet gunt. En het elftal is sterk genoeg om op deze wijze verder te gaan. Hoi Ronald, Koen Greezen van NRC Handelsblad. Gefeliciteerd. Aan het begin van je trainingscarrière stapte je eigenlijk over van assistent van het Nederlands elftal naar assistent van Barcelona. Dat is lang geleden, in de vorige eeuw. Hoe anders ben jij nu als trainer? Hoeveel bagage heb je? Wat neem je ook nog mee van Cruyff? Wat zijn geest waart hier natuurlijk ook rond in Camp Nou. Jij bent ook een beetje van de Cruyffiaanse filosofie, maar ook niet helemaal, hè? Nee, dat klopt aan de ene kant. Je neemt van iedere trainer neem je iets mee, hè? En zeer zeker van trainers zoals Johan Cruyff was, die mij hier naar Barcelona heeft gehaald. Ik dan met hem 6 geweldige jaren hebben gehad, wat erg succesvol was. En daar pak je dingen van. Maar ook van andere trainers. En ook van andere trainers dat jij misschien als trainer anders zou doen dan zij in die tijd deden. Maar trainer zijn is een ervaringsvak. Met de jaren word je beter. En je moet kansen krijgen om een goed elftal te krijgen. En met goede spelers te werken, om succesvol te zijn. Want als de spelers niet goed zijn, kun je als trainer kun je het maximaal eruit halen. Maar vaak wordt alles gerelateerd aan prijzen winnen. En in alle opzichten vind ik mijzelf, op mijn leeftijd, op de ervaring die ik heb. En ook de moeilijke, mindere momenten, ontslag bij clubs. Voel ik mij klaar voor deze stap. En voor zo'n club zijn er maar een enkeling die klaar is na 2 jaar trainers te zijn geweest. Hè. Guardiola kreeg ooit de kans Barça B, Barcelona en heeft het ongelooflijk goed en mooi gedaan. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Trainer zijn bij zo'n club als Barcelona, daar heb je bagage voor nodig. Want het is niet alleen het voetbal, het is alles daaromheen wat allemaal meespeelt om je staande te houden. En daar voel ik mij op dit moment klaar voor. Ja, para acabar, una pregunta en Engels is voor Ronald Alfons. Yeah. Jamie Easton for BN Sport, United States. You said today that if some changes have to be made, you will make the changes. You won't doubt. President Bartomeu also said the other day that there has to be some changes on the first team. Do you feel like your main mission for next season is to do all those changes, to do difficult and tough decisions to this club? And I don't know if you would like choose the word like revolution, renovation. No, in my opinion, it's not a revolution. It's first of all taking decisions when we want to take that. We have time now to talk with the football people in the club. What is the best for the club? What is the best for the team? And if we think we need to change, we will change. But we will do that with a good communication to a player or two players if we make that kind of decisions. And what we need to do is a different image than we saw last week against Bayern Munich, because that's not the Barcelona what we want to see, and that's the socios not like to see. And you need to be very happy to have the possibility to wear the shirt of Barcelona. And you have to show that. With the commitment, with the profession, with everything what you have inside to show it. If you do that, the image will be totally different than it was last week. Molt bé, doncs moltes gràcies. Fins aquí la roda de premsa i la presentació del nou entrenador del Futbol Club Barcelona i, com diu el cartell, ben tornat a casa, Ronald. Gràcies.